Canaltro.com. Y en otras noticias les contamos que las entidades del norte de Santander siguen alarmadas por la llegada de venezolanos a la zona de frontera, por lo que han pedido acciones urgentes. Nuestro compañero Heider Logato se encuentra en la zona. Eider, buenas tardes. ¿Y qué ha pedido concretamente la Cámara de Comercio ante esta situación? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues la Cámara de Comercio de Cúcuta ha pedido una mesa de trabajo. Que la integren el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local para atender la situación y la problemática socioeconómica que se está registrando en Cúcuta y norte de Santander. De otra manera, también hay que plantearle propuestas estructurales, plantearles posibilidades de empleo, no solamente para los locales que históricamente tenemos una crisis de, de, de oferta de empleo, sino también, obviamente, ante la eventual y la inminente llegada de miles y miles de venezolanos. El proyecto Maquila sería el ejemplo que pone la Cámara de Comercio de Cúcuta para realizar aquí en la región fronteriza de Colombia. Yo creo que en la, en la ciudad hay una mano de obra calificada en el tema del calzado y el cuero y estamos trabajando con el Ministerio de Comercio y con el gobierno nacional en Cúcuta, Ciudad Maquila. Pero también podemos aprovechar la llegada de muchos empresarios de mano de obra calificada, que es cierto. Yo creo que la realidad es que van a seguir llegando miles y miles de personas, pero no es ubicándolos en un sitio determinado eh, y dándoles la manutención, sino ofreciéndoles posibilidades ciertas de reubicación en el país legalmente, pero también eh, que puedan tener posibilidades de conseguir trabajo en la ciudad. Son cerca de 50 mil personas las que ingresan de Venezuela hacia Colombia a diario y algunas de ellas se quedan aquí en el país. Esta es una de las grandes preocupaciones que tiene la Cámara de Comercio con la Cámara de José David Ortiz, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.